El camino para recuperar lo que perdiste es complicado. Estás dispuesta a convertirte en mi iniciada y obedecer todo lo que yo te diga. Sí, estoy dispuesta. Desde ahora en adelante, cada vez que te dirijas a mí, me llamarás maestro. ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Ahora quítate la polera. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Perdón, maestro. ¡Quítate la polera! ¡Cállate, impura! Eso fue tu desbautizo. Pobre Maribel. Si supieras cuánto poder hay en la sangre. Como hijos de este nodo, estás dispuesta a recibir nuestro regalo de la brujería. ¿Iniciada? Felicidades, Maribel.
Ahora perteneces a la nueva recta provincia. Así fue. Pensé en enviarle una carta después de eso, pero mejor que no, ¿cierto? Maribel, ¿con quién habla mi niña? ¿Sabe lo asustada que está la mamá con el mal de ojo? Gracias, papá. No le diré nada. Normalmente, el aprendizaje toma un poco más de tiempo. El iniciado debe despertar una nueva verdad o realidad. Tú tuviste la suerte de comprenderlo desde muy pequeña. Por eso, solo te hace falta aprender... ¿Qué más? ¿Qué cosa? Que puedas forjar tu propio Makun. Podría decirte que es como la graduación de un brujo. Te servirá para protegerte y para canalizar tu poder a través de él. Sobre todo, para poder acceder a todo el potencial latente de nuestro núcleo. Hermanos, bendijan llegado. Vamos a comenzar. Atendiendo la solicitud presentada por nuestro hermano, líder del círculo de esta ciudad, dada por iniciada la ceremonia del Makun. Es por esto que en este lugar llamamos a Gokufe, el maestro de maestros, el brujo mayor de la recta provincia. Es hora de tu sacrificio. ¿Qué? Maribel, para completar tu Makun, necesitamos lo más preciado que tengas. ¿Papá? ¿Papá?
Me torno verde y veo nacer. Aparece.